sabes para dónde iba Benjamín. No, pero ya conoces a tu hijo. Jesusa, Jesusa, llame a Daniela, dígale que venga, ya la boda va a comenzar. Mi lady, mami, mami, mira qué linda se ve la novia, ¿no? Amados hermanos, estamos hoy aquí reunidos para unir a este hombre y a esta mujer en santo matrimonio. Queridos hijos, para ustedes este día es trascendental porque representa el fin de su noviazgo y el inicio del amor verdadero que van a vivir en el matrimonio. Su presencia ante este altar representa el amor puro, sincero, que se han profesado y que representa el respeto en su más amplio sentido de la palabra. Respeto por ustedes como personas, a sus parejas, a sus familias, pero sobre todo a Dios. Su matrimonio es una gran alegría para toda la iglesia, como representa una alta dignidad para toda la sociedad. No creo que haya alguien en esta congregación que conozca de algún impedimento para la unión de esta pareja. Si alguien tiene algo que decir, que hable ahora o calle para siempre. Octavio, toma la mano de Elena y repite conmigo. Yo, Octavio. Yo, Octavio. Con sinceridad te tomo, Elena. Con sinceridad te tomo, Elena. Como mi esposa legítima. Como mi esposa legítima. Y tú, Elena, repite luego de mí. Y yo, Elena, te acepto, Octavio, como mi esposo legítimo. Yo, Elena, te... Eduardo Girón, juras amar, respetar y cuidar a Elena Calcaño en buenos y malos momentos hasta que la muerte los separe. Sí, juro. ¡Pancho! ¡Pancho! Vaya a avisarle al patrón que la princesa está teniendo problemas. Ay, Abundio, usted no me puede hacer eso. El patrón se está casando con la señorita Elena Calcaño. ¿Cómo usted cree que lo voy a sacar en un momento como ese? No seas menso, Pancho. Para él lo más importante son los caballos y después lo que venga. Le pasa algo a la princesa y nos mata a todos. Abundio, la boda.
¡Órale! ¡Andando! ¿Y es que nadie va a ir a buscar un veterinario o qué? Tú, Elena Calcaño, juras amar a Eduardo Girón, cuidarlo y respetarlo. ¡Patrón! En buenos y malos ¡patrón! Momentos. ¡Patrón! ¿Qué pasó, Pancho? Don Eduardo, la princesa está pariendo, pero parece que el potro viene malo. Vamos, vamos, princesa, vamos. Eduardo. ¿Este es el hombre con el que me iba a casar? ¡Ese es Eduardo Girón! ¡Véanlo bien! ¡Yo soy menos que una yegua para él! Tranquilos, no pasa nada. Elena está emocionada, eso es todo. ¿Verdad, hija? No. No, padre. No, no estoy emocionada. Estoy avergonzada. Y sobre todo contigo, Octavio. Tú has sido demasiado bueno, demasiado honesto. No puedo hacerte esto. No, no puedo casarme contigo. ¿Pero por qué? Porque no te amo. Te quiero, pero como a mi mejor amigo. Esa es la verdad. Tú eres el hombre más maravilloso que he conocido. Tú mereces casarte con alguien que te ame profundamente. Una mujer que dé su vida por estar a tu lado. Por formar un hogar. Por darte los hijos que tú sueñas. Pero lamentablemente, esa mujer no soy yo. Perdóname, pero no soy yo. Elena, no puedes llegar así. No, lo siento. Sé que me vas a odiar por esto. Pero me odiarías más si me casara contigo sin estar enamorada de ti. Tal vez algún día me puedas perdonar y rezaré porque llegue ese día, porque me perdones y porque encuentres a la mujer que sí pueda hacerte feliz. Perdóname, papá. Perdóname, Mariela. Ustedes también. Perdónenme todos.